Bienvenidos al canal de Arte Master. Hoy vamos a dibujar a Kakashi con el Chidori. Para empezar a dibujar a Kakashi, el cabello, ya que no me convencía del todo y prefiero rectificar ahora que aún estoy a tiempo. Vuelvo a rectificar la parte de las piernas ya que tampoco me convence demasiado. Ahora sí podremos comenzar con el brazo izquierdo, el cual estará en posición de ataque. También, como queremos dar la sensación de que este brazo está más cerca, utilizaremos la perspectiva y lo dibujaremos más grande. Continuamos con la otra bolsa, esta es parecida a la anterior pero tendrá menos inclinación. Esto es debido a que como la vemos de frente no la haremos tan doblada. Muy bien, ahora acabaremos de hacer las dos mangas y comenzaremos a hacer el espectacular Chidori. Para hacer el Chidori, como no quiero que el lápiz se marque demasiado, utilizaremos un lápiz 3H ya que este dejará menos marca. Esto lo hacemos porque el Chidori lo rellenaremos posteriormente con lápices de pastel y no queremos que queden restos de lápiz. Realmente estaba deseando dibujar a Kakashi, sin duda uno de mis personajes favoritos de Naruto. Me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál es tu personaje favorito y si quieres que lo dibuje en próximos vídeos. Continuamos ahora con las temidas manos. De verdad que es que no sé qué me pasa, que en las manos siempre la fastidio. Siempre tengo que borrar como 3 o 4 veces hasta que de verdad me convence. Por favor, decidme que no soy el único. Bueno, como veis la mano estará en posición de ataque y yo, más que nada para este paso, os recomiendo que os lo toméis con mucha paciencia. De hecho, creo que si tuviera que dar el mejor consejo para poder dibujar mejor, sería sin duda la paciencia. La paciencia es una gran virtud que nos permite hacer cosas increíbles, simplemente requerimos de tiempo.
Por ejemplo, si queréis un muy buen consejo de mi parte, os recomiendo que siempre que empecéis un dibujo, lo terminéis. Esto es algo que yo sigo mucho al pie de la letra, ya es que nunca dejo un dibujo sin terminar. Con esto adquirirás disciplina a la hora de dibujar y verás que mejorarás mucho en poco tiempo. Por último, hacemos el Sharingan y ya estamos preparados para el siguiente paso. Lo siguiente que tenemos que hacer, como ya todos sabéis, es delinear el dibujo de arriba abajo y en este caso voy a utilizar un marcador con una punta de 1 milímetro. En los mechones haré las líneas ligeramente más gruesas ya que esto le dará un toque genial. Por supuesto, el chidori no lo vamos a delinear y vamos a tener mucho cuidado a la hora de borrar ya que el chidori lo queremos dejar intacto. Después retiraremos los restos de goma y ya podremos pasar al siguiente paso. Para el siguiente paso vamos a utilizar de nuevo el lápiz 3H ya que con él marcaremos algunas sombras. Estas divisiones que estoy haciendo con el lápiz servirán para marcar las zonas de más oscuridad y las de más claridad. Podríamos saltarnos este paso y hacerlo directamente con el coloreado. Pero en esta ocasión, ya que interpreto las sombras como algo difíciles, he preferido hacerlas antes y de esta manera el margen de error a la hora de colorear será mucho menor. Ahora mismo de hecho estoy marcándolas demasiado fuerte ya que quiero que las veáis bien, pero en tu casa deberías marcarlas mucho más leves ya que en el resultado final no queremos que se vean en absoluto. Por cierto, recuerda que en las tarjetas del vídeo dejaré una votación para que puedas votar el personaje de la semana que viene. Tu voto me servirá de muchísima ayuda para decidirme entre uno o otro personaje. Una vez terminemos este sencillo paso, podremos ahora sí proceder al coloreado. Vamos a comenzar con el cabello utilizando este gris muy claro para dar la primera base de color. En este caso estoy utilizando marcadores a base de alcohol. Si quieres ver todos los materiales que utilizo durante el vídeo, los podrás ver debajo en la descripción. Como segundo tono para el cabello, voy a utilizar este gris un pelín más oscuro que el anterior para dar así las sombras. Recuerda que es importante pasar el color de una sola pasada, ya que si pasamos más de una vez, el color aumentará de intensidad y así fastidiaremos todo el dibujo. Y en caso de que cometas el error de pasarlo más de una vez por un mismo sitio, lo que tendrías que hacer es pasarlo otra vez hasta 2 a 3 veces hasta que el color quede sobresaturado y de esta manera quede homogéneo. Continuaremos con este tono piel base claro para rellenar así el brazo, la cara y la mano. Con un tono más intenso podremos dar así algunas de las sombras requeridas. Si no sabes muy bien cómo colorear con estos marcadores, te recomiendo que te pases por mi canal, ya que tengo un video tutorial donde te enseño paso por paso a colorear con estos marcadores. Creo que te servirá de muchísima ayuda. Con un tono de piel aún más oscuro que los anteriores, podremos dar así algunas de las sombras más intensas para darle más volumen. Continuamos ahora con los ojos. Para el ojo derecho utilizaremos el color negro. Sin embargo, como es obvio, para el Sharingan utilizaremos el color rojo. Podremos continuar ahora con la placa, la cual empezaremos rellenando con este gris claro. Seguidamente, para darle sombra, la acabaremos con este gris bastante más oscuro y si te fijas, hemos dejado un hueco totalmente en blanco que será donde refleja la luz. Ahora vamos a comenzar a colorear la ropa. Para la manga derecha utilizo un poco de azul ya que será el reflejo del chidori. Sin embargo, para todo el resto de la ropa seguiré utilizando este gris muy oscuro. Para este símbolo de aquí utilizaré rojo magenta. Ahora podremos continuar coloreando el resto de la ropa con esta segunda capa de color un poco más clara, pero para ello necesito usar dos colores, un color gris y un color azul oscuro. Esto es porque no tenía el color necesario en la caja de colores y tuve que improvisar mezclando algunos de ellos. Como veis, siempre nos las podemos ingeniar para sacar las castañas del fuego. Para la bolsa utilizaré este color almendra.
Para el chaleco, de igual manera, tuve que improvisar y mezclar dos colores, un verde pino y un gris, para así adquirir el color deseado. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde cuelgo con mucha regularidad un montón de novedades. Te dejaré los links directos debajo en la descripción.